Dentro de un conflicto, normalmente tratamos de alargar nuestras carreras siempre buscando hacer más jóvenes, pero ya voy a cumplir 35 años. Así es, señores, la protagonista de El Amor Invencible, quien hace solo poquitito, habíamos visto debutar en RBD, comentó que es hora de dejar el ego atrás y darse la oportunidad de interpretar a mujeres maduras y con carácter. Cumplir 35 años. Y dentro de la historia se justifica muy bien que es una menor de edad la que queda embarazada. Es un parteaguas en mi carrera, es una evolución. De esa forma planea despedirse de los papeles que, según ella comenta, lloran por un amor imposible. Mi carrera es una evolución y creo que también el público ha ido madurando conmigo. Somos la misma generación que va avanzando y de esa manera pues pude abordar a Leona Bravo. Angelique nos recalca que a sus 35 años está decidida a mostrar la evolución que ha tenido en sus 2 décadas de carrera artística y salir de su zona de confort al interpretar a mujeres más maduras y con carácter. En este caso, a una madre, uno de los retos de la actriz ha sido dejar atrás su imagen, que solo se encasillaba a ser o virginal o antagonista en las telenovelas. Tengo mi carácter también, pero soy muy exigente. Y si de pronto me pongo de malas o algo pasa, algo me enoja, es porque no me gusta la hipocresía, no me gustan las injusticias. La protagonista de Teresa confesó en una reciente entrevista que en sus nuevos proyectos se ha enfocado en buscar dar vida a personajes que representen un desafío profesional. Igual, es una gran responsabilidad y satisfacción que se expresen así de mí, pero yo también me saqué la lotería con los dos. Tipazos, caballeros, responsables, educados. Y es que conforme avanza en su carrera artística, la protagonista de telenovelas como Imperio de Mentiras se ha vuelto más exigente con los proyectos que toma. Y aunque se ha llevado innumerables críticas por esa razón, explicó que no ha sido por soberbia como los internautas y medios de comunicación han asumido. La actriz señaló que contrario a todo lo que se especula sobre por qué ha rechazado gran cantidad de propuestas de trabajo, a ella no le gusta decir que no a nuevas oportunidades laborales, sino que ella sabe qué es lo mejor en el punto en el que se encuentra en su profesión. Y bueno, mi gente, ¿ustedes qué opinan de esta nueva faceta de la actriz? ¿Están de acuerdo con la dirección que le ha dado su carrera? En otros temas, todos los problemas por la herencia que tenían los hermanos Figueroa y la razón verdadera por la que se odiaban, te los cuento en este video.